Continuamos con otro video más. Gracias por estarnos acompañando. Yo pensé que ya íbamos para abajo, mira. Voy a ver aquí que están haciendo esto. ¿Y qué pasa aquí? Pues qué discusión. ¿Qué pasó, Teba? Eduardo estaba haciendo. ¿De qué? A Chelo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque le dijo que si leña gruesa, yo pongo delgado abajo y lo mismo me da. Y le dijo a Chelo. Va. Lo que tiene que se afloja el perro. Ah. No se afloja. Sí. No se afloja. No, la leña puede ir como sea. No, pero como sea, pero ordenada, va, no. No da la leña. yo creo que se venganza. Yo creo que se venganza. Este yo me lo voy a llevar. Él se ponga los ríos a Darwin. No, que se lo lleve Darwin. Ponga los ríos porque si no, los palos es así. Lo que a mí no me gusta es ponerle estortolo a los volados. Eso. Yo me gusta socarlos a pura, así nomás, nada de. Ajá, no ponerles tortolos. Es que es feo porque jodé el lazo. Pero hay quienes que sí les gusta. Yo le estoy metiendo un lente. Así que yo creo que ya hoy hay suficiente leña para. Ajá. La leña debe ir bien. A ver si no nos regañan porque no llevamos mucha leña fina. ¿Quién defiende al novio? Mire, le voy a decir algo, Ramón. Dígamelo. Yo sé que está correcto o está malo, pues. Igual, ¿verdad? Yo lo que le mencioné es que mejor pusiera la leña gruesa abajo por dos razones. Para empezar, la leña gruesa llevaba unas puntas. Primero, oiga bien, si la leña gruesa le quedaba arriba con las puntas, esas puntas le iban a ir fregando el lomo. Molestando la espalda. A ver, le enseño a hablar también. Vale, que hoy él me enseñó. Gracias, caro. Ahora sí, Esteban, ¿ya lo socó? No le he socado, Ramón. Tóquelo, pues. Pues sí, para irnos ya a juntar el fuego, porque. Ya le va a poner tortolo. No, le va a poner. No, ahí sí le va a poner tortolo porque como quedó solo de una vuelta. Pero quedó solo de una vuelta. Con un mismo leño, dale en vuelta. Es que se ve podrido el lazo. No, pero aguanta. Aguanta, hombre. Dale. Una vuelta. El palo no creo que aguante, pero bien. Búsquele el lado, dele vuelta al palo como retorcido. Ahí le aviso, ya ponía reventado el lazo. Dele. No. Es que no, es muy grueso. Ahí va. Ya aguantó la vuelta, ya aguantó. A ver, sí, déjalo ya. Por eso se le pone un palito chiquito. Delgadito para acá. Porque el grande claramente le va a molestar. No, pero como le va a dar vuelta. El rollito de leña de estar va a reírse que todo contra él y no puede. Vaya, ese sí, mira. Vaya. No le voy a pegar. Así que yo creo que sí vamos a marcharnos ya. Bien sirvió el lacito, mira. Vaya, déjelo al cuñado que lo lleve él. A la casa. Vámonos yendo despacio. Mire, pensó que se van a casa y le aplastaba las pantuflas al pobre Esteban. Pues que yo no sé. Que le llevo uno yo. Yo no sé. Vos, Caro, yo no sé si ponerme del lado de Juan o el de Esteban. No, porque el de Esteban, porque Juan tiene que entender. No, pero también Esteban, no sé, pues. Yo le voy a decir de qué lado ponga. Póngase del lado más allá porque yo voy algo pequeño. Vuela, tengo que caminar ligero, ¿qué me quiere decir Esteban? Sí, en pocas palabras. No deja la gallina, Ramón. Suscriptores, disculpen que Ramón se le olvidó la gallina. Alguien que me le explique que cuando venga a trabajar se ponga zapatos. Es que ando herido el pie de abajo, no puedo ponerme zapatos. Corleto por eso le mandó. Ya, de verdad que los zapatos que mandó Corleto los tengo en costuración ahorita. Ah, es reparación. Los míos me quedaron blancos. Ajá. Tengo bien, bien bonito. No, agradecerle a la Jenny que por eso no vine con zapatos, porque ayer me lo... A la Jenny. Pero la Jenny... La del Play. Me le echó... Andábamos regando agua y me los mojó. Y, ajá, entonces me tocó. Y agarran un patín. Y me los lavé. Los lavé hoy tempranito, entonces no los podía traer mojados, va. Dígame. Bueno, ahí saluditos. Sí, saluditos para todititas las del Play, especial también ahí para... Especial a la Karen, dice... Ah, yo también le mando un saludo especial. Sí, saludos. Cállate, ¿y vos no le vas a mandar uno a quién? Ah, Carmela. No, aquí anda Carmela cerca. Ahí anda. Bueno, a la Nightly le puedes enviar uno. Ah, la Nightly. Un saludo a la bicha que. Un
A ver, caminemos despacio. No. Un sonido. Un saludo a la bicha esa que me quería quitar a Menchito. ¿A qué? ¿Cómo dices? Una roba marido. ¿Cómo es, sí, la canción, vos? Me quería robar el novio. No, pero una cumbia. Eso no se hace, niña, porque si no tenés. Yo te he quedado claro, él es mío. Ah, sí. No, pero claro, si ya lo perdonaste, ya no tenés que. No, pero es que eso está aquí, mi hermano, eso daña, eso daña. Con cuatro cervezas, con cualquier. Mira, Andrea, tú estamos dando empate, Dios, y usted quiere amargarme, ¿va? No, no. No, saluditos para todos los muchachos. Se convive. Saluditos para todos. Dani, saluditos a mi Xochitl. Ay, está yo. Ay, yo, mírame. Pucha, yo me siento ahorita que me llevan como presionado para atrás. Mira, ahí, Ramón. Ramón. Ajá. Hagamos una pausa aquí. Va, hagámosla. Mire, Ramón, yo le quiero comentar algo, ya que hablamos acerca de la. De la Yoshi. De la Yoshi, Xochitl. Xochitl, Xochimilco. Mire, Yoshi. A mí, créanme, en lo personal. ¿Vos pesas, papá? Mira, lo voy a bajar. Déjalo bajar, pensé que pesaba. El problema es que no hemos llegado todavía. Pero igual, va a cansar. Mira, ve, yo voy a mandar un saludo para el Play, para el Nene. ¿Sí? Ah, Luis, para el Nene, para el Play. Nene del Play. Saludos para el Nene. ¿Y por qué no lo saludamos de un solo? ¡Nene! ¡Nene! Ahí está Nene, ahí está descansando ahorita. No podemos enfocar porque anda sin camisa. Ajá, anda. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué el de las pandillas? ¿Cómo qué el de las pandillas de hacha? No, allá está el Nene, mira, ahí está el viejo, ve. Ajá, ahí está con Benja. Ah, se acompañaron. Se acompañaron. Ay, como yo creo que la fuera anda Carmelo. Pues sí. Mire, pues. ¿Qué me iba a decir de la Xochimilco? Xochimilco. Ey, otra. Dame su bicho. En serio, a mí me gustaría que así foto compartiera con nosotros. ¿Sí? Es que ahorita estamos lejos, o sea, ahorita estamos bien retirados. O sea, los quedamos aquí porque hicimos un descansar un ratito para no llegar hasta allá. Un breve descanso. Siga, Ramón. Ramón. Ajá. Ya ves cuando le arruinan para el chiste, ¿verdad? Nosotros sí. Nos quedamos aquí para decir que descansamos, ¿verdad? Ajá. Por no decir que usted iba algo en carrera, ¿verdad? Ajá. Y que la casa estaba lejos, ¿va? Y ella dice, ajá, que ahí nomás. Ahí nomás, pero. No, es que cuesta ir caminando para atrás, es ligero. Son pequeños detalles que nos pasan. Uh-huh. Nos arruinaron la mentira. Pues sí, pero ¿qué me iba a decir de la sushi, pues? A mí me encantaría que esa cipota. Sushi, ya le cambió que ya. Que esa estuviera aquí con nosotros. Sí, a mí también me encantaría. En lo personal me gusta bastante la autoestima de ella, de la cariño. Créanme que en lo personal, a mí me encantaría que, cállese, déjame de siberiano, a mí me gustaría que la Yoshi estuviera con nosotros acá en el GOA. Bien carismática, bien buena del modo. Qué niña más linda. Sí. Ay, para la mañana. No, 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 o sea, no, creo que ese va por otro rumbo. Ya, ay, rumbo, ya. No, ahí no nos metemos. No nos metemos en va eso. A todos, bueno, en lo personal, a mí me agrada. A mí también. Ay, a mí. No. Va. No, sigamos. No, a mí sí. Como que alguien a Cuba le agrada la cara, se le nota. No tanto así que digamos, vos, pero bien. Chicas, todos están ahí como mezclando. Que le notes a Esteban, mira. A Juan solo tiembla la colima. Yo de atrás lo tengo, cuando entra. Así que ahora sí creo que vamos a terminar de llegar. Ya está, porque estábamos lejísimos. Porque por aquí. Muy lejos. Ay, por, cansada, está muy lejos. Por aquí es donde se va a juntar el juego. No, en verdad, no, ustedes están diciendo que veníamos lejos y ustedes nos llaman. Aquí está Noemí, pues ella se va a encargar de ponerle la llamarada al. Yes. Al juego y que se. Para hacer almuerzo, desayuno, cena, no sé qué va a ser. Por lo que sea, ¿no? Por lo que no han desayunado, va a ser desayuno. Sí, yo, pues para mí es desayuno. Y por lo que no cenan. ¿Es cena también? ¿Cena también de solo? Ah, pues bien. No fuimos, mi Ramón, no es porque no quisiéramos, no es por la gana, no fuimos a buscarle. Pues le marido, nosotros quedamos aquí organizando a ver qué vamos a hacer y a dónde lo vamos a hacer. Ah, sí, eso es que pasa. Se quedó Yami, se quedó María, nos quedamos aquí de las mujeres, por eso no fuimos. Allá, Ramón. Es que allá quería la María que lo hiciera. Yo no sabía. Yo no sabía lo que pasaba ahí. Ah, yo estaba ignorante. ¿Vos estabas ignorante? Ajá. ¿Tú a dónde te pegó? Pegó una Juan, usted le pegó a Caro. Carmelo, venga a ver, le están molestando su hembra. Juan, Juan es su hembra. No, el corvo, quítenle al enfermo. Para eso no está bien el viejo. Pues sí. Yo le digo a Carmelo, Carmelo, le están molestando su hembra. ¿Quién es? Juan, le digo yo. Sí, con la Olga hay que tener cuidado, porque la hipota no piensa. Se pone media calle a los carros. Los carros van a apartar. Y con Estuardo se juntaron los dos, porque hay que a media calle pues, parquean la moto y ponen a bailar. Esta vez tiene que ir a apagarse en el moto.
Ay, qué raro. Ah, sí. Para que veas. Eso no es nada cuando íbamos para allá. Bueno, veniendo de allá, queriendo de comer y va a echar y una flijiva. Espere, voy a pararme. Se baja, la dejo a los porijes caminando un poco. ¡Ay, ya! Cállate, pero fue tiempo de antes. Solo por ir caminando un pedacito. Esta bicha es enferma en realidad. Para pasarse, ¿usted conoce el Puente Chino, man? Más o menos. El Puente Chino tiene un lugar donde pasan los peatones, pa. Se había reservado. Entonces viene, se va. Habían chapeado, pues. Cállate, se bajó de la moto. Solo por pasar allí. Solo por pasar donde pasan los peatones y después volvió a subir allá. Ay, espere, 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 espere. Le digo yo, pero yo no vi, porque venía rápido. Espere, espere, espere. Yo, ¿qué pasó? Para bueno, le hubieran metido el freno en un solo y se hubiera caído. Ay, Dios. No, pues sí, ¿qué esperamos los fósforos? Que anda cortando. El que la vamos a cambiar porque muy cerca lo estábamos poniendo. ¿Qué vamos a hacer? Pero solo que pica la leña a los muchachos. Ah, o si no, que se hagan un poquito para allá para. Hagan payasito, Juan. Hagan más para allá, Juan. Ahí están los cuñados, miren. Ajá. Tambiqui. No, este es amor del bueno. Estos cuñados así también, no, Ramón. No me... Dale el corvo, Juan, que lo pique él. Un minuto lo tiene que pasar todo. ¿Se lo vamos a contar? No, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Es un minisegundo. Casi vos. Fíjate que había leña ahí cerca. Buena leña. Buena leña. Porque ese es reventado cablote, va. Juan, deja de criticar. No le miras todo lo que tiene. Como tuvo un tiempo que no jala leña, Juan. Rene. No, yo te digo, Rene, no jala. Para que él no cocina. En el tiempo que él se había ido de la casa, fue que se acabó la leña. Solo gas. Ya le vamos a preguntar a Mariela, a ver si no va a cocinar. ¿Va a querer cocinar, Mariela? Sí, cocinando. ¿Sí? Pero en la cocina. Ah, en la cocina. Pues es verdad lo que dice Juan, pues. Que solo con gas, que ya no jalan leña, que René dijo lo huevón, que no sé qué. No ha dicho huevón. Que solo comprando pupusas, que solo pupusas, que tortillas, que ya para todos los tiempos. Va, Juan. Que estaba diciendo que solo pupusas, que solo tortillas todos los días, que no trabaja. O los maruchanes, de... Aquí seguimos con Don Palomo. No se llamaba Palomo, po. Que no, tío, sé si tenía uno que se llamaba Palomo. Vamos, sí. Ah. Ranger de usted. Mire, ese hombre, bueno, ve. Ay, Ramón. Pero en el sentido trabajador, pues. Todos somos buenos, que ahorita estamos tomando un breve descanso, pues otra cosa. Iba a sí. Hoy. Ajá. Hay quienes que se cansan de descansar. Así es que vamos a seguir. Ahora sí, yo creo que por allá está Elías. Elías es bueno para juntar el juego. Ahí bajé la. No se movieron mucho, muchachos. Poquitito, no vamos. ¿Y alguien sabe qué es lo que se va a hacer ya? ¿Sí, el menú o no? Carne asada, andamos con pechuga. Ah, pues ahora sí me apartan la pechuga, porque yo no quiero sufrir. Mira, Ramón, mandamos a traer pollo porque teníamos en mente que parece que íbamos a dar a usted. Y que Laura y Juan no comen pollo tampoco, es que, y algo no, que carne. Es que fíjate que yo carne sí como, lamentablemente mi muela no me anda ayudando, ¿no? Que sí como. Ay, porque no los ha dicho, Ramón, vamos a hacer una mezclita de cemento y la vamos a poner un poco. Ah, de bueno, sí, sí. O le podemos hacer toda esa carne licuada. No tiene tragadita. No, yo lo puedo hacer chupadito nomás. Ah, chupado. Ajá, eso es rico, solo chupaditos, a dejarle solo el sazoncito. Sí, también es bueno, más cuando dejas el cuerito uno. Ajá. No, pero el cuerito no me gusta. Ay, el cuerito lo hago a un lado, así de. Pero la cara de ella no le gusta el cuero. ¿A vos si te gusta, vos? Le gusta, ¿se acuerda que a ver la gallina, mi amor? El buche, pelado.
y esta es la causante de esto, y todos me preguntan después por qué Caro no come. Un secreto hasta que Randy metió la pata ahí. Pero mira, Ramón, a veces nosotros, secreto, pero todo cuando matábamos gallinas, mira, Ramón, cuando matábamos gallinas, decíamos nosotros, bueno, que pero no solo yo, a que sea un hígado, también ella me ayudaba a comer. Hígado, dijo, un hígado, cuando veníamos a ver los hígados. No, eso no lo hacía yo. Se come a la cotera, los hígados, Juan, el chuchucuyito. No, ese también es la Olga. Ella me ayuda. Cuando cocinamos la carne, no se queda ella sola. No, sí, hay poquito. Entonces, es que solo porque aquel día se le quedó una pieza que no se la comió, ahí salió en la sopa. Ahí es donde fue la cosa. Ah, bueno. Saluditos para todos. Entonces vamos a continuar aquí. Gracias por habernos acompañado hoy en este día. Esperamos se hayan divertido. Y pues espérenos porque nosotros regresamos enseguida. Nos vemos en un próximo.